árbitro de Divas, los pedimos ahora sí, les queda últimos segundos para que proporcione el árbitro, si no de lo contrario ya saben ustedes que son 3 puntos de descuento. Ah, ya está. Ya está el otro árbitro. Ya ahora sí que el público quiere partido hoy. Como también nos honra con la presencia de la autoridad municipal ahí de esta cabecera municipal, como también de la agencia de Loma Linda. Así es, como estamos, como vamos a iniciar este partido, que es la final entre Soles del albergue escolar y Tepuxtepec de la escuela primaria bilingüe Condoy. ¿Y cuál es tiempo? Señores árbitros, tiempo, vamos a arrancar, vamos a pedirle fuerte los aplausos, público presente. Vamos a brindarle fuerte los aplausos a estos niños, ya que estos son los que llegaron a la final. En un primer momento ya se habían enfrentado, donde el equipo de Tepuxtepec se había llevado el triunfo. Ahora es la revancha, es esta segunda ocasión que se están enfrentando, y vamos a ver quién es que se lleva este triunfo. Y ahí dando las últimas indicaciones los señores árbitros. Cuando decimos tiempo, señores árbitros, vemos el salto ahí entre dos y el balón es para el equipo de quién, a ver. El balón lo tiene el equipo de Tepuxtepec, el número 4, va a ver qué hace, se remonta el número 5, pase ahí al número 12, al número 4, lanza, no hay nada, recupera ahí el número 5, ahí el 10, ahí entre los dos, verán el esférico, recupera nuevamente el 4, el 5, vamos a ver ahí se les amontona los jugadores del equipo de Soles, esos chiquilines ahí, defendiendo ahí su área, ahí el equipo de Tepuxtepec tiene el esférico, ahí rompimiento el arma, ahí al número 7. Y este 7 se distrae, ahí pasa el largo ahí, al número 7 de Tepuxtepec. El balón es para el equipo de Soles, ahí el número 9. 9, vamos a ver qué hace el número 9, lo presionan desde la media cancha. Ahí el 9 trata de entrar, lanza y no hay nada, recupera la tabla. El número 10 se lo pasa al número 5. 5, poder esférico. Ahí se lo pasa al número 10, ahí el esférico. El balón lo tiene, abre el equipo de Soles, se lo pasa ahí el número 9, trata de escaparse y lo hace. Y 2 puntos para su equipo. 2 puntos, vemos los primeros 2 puntos para el equipo de Soles. Ahí el 9, se lo pasa. Ahí el número 6, intercepta de Soles, el número 9 nuevamente, lanza y esta vez falló. Vamos a ver la respuesta de ahí de la quinta de Tepuxtepec, ahí el número 9, el 5 de Tepuxtepec, se escapa, se pasa el número 10, pensó que estaba solito, pero ahí están ahí, esos niñitos parecen como si fueran hormigas, ahí todos contra uno. Ahí el balón es para el equipo de Tepuxtepec, el 10, realmente, falta del número 15, con el 15 de Soles. El balón lo tiene el equipo de Tepuxtepec, el número 5, realiza el lanzamiento, ahí recupera, vamos del Garillo, el número 5, aprovecha la estatura del número 5, ahí vemos al número 9, cierre el esférico, vemos ahí nuevamente el equipo de Soles, ahí
A ver, busca aquí, combinar, se lo pasa a Ger, el número 4, Ger el seco. También de Soles, se lo pasa al chiquilín, el número 6. El César Cáceres se lo pasa ahí, pero antes, interceptante, porque usted pega ahí. El número 5. Número 4 de Tepuchetreco del Esférico, se lo pasa el número 5, lo presionan ahí desde la media cancha. El 9, se lo pasa el número 7, usa aquí en combinar, se lo pasa el número 4, que estaba ahí descubierto, ahí hace una zancada el número, hace un banquito el número 10, el 10 abajo de la línea, lanza, nada, recupera ahí, nuevamente Tepuchetreco ahí, el 10. No sabe qué hacer, se pasa el número 4, lanza, nada, recupera ahí el número 5, se pasa el número 12, y acaba de conseguir una buena canasta el número 12 de Tepuchetreco. Así es como estamos presenciando este partido de la gran final entre Tepuchetreco y Soles. El número 9 hace la entrada, nada, hay una media vuelta, lanza y no hay nada, señores árbitros. El equipo de Soles solicita un tiempo fuera cuando haya la oportunidad. El número 10 de Tepuchetreco busca aquí combinarse, lo pasa el número 5. El 5 se escapa, pase ahí el número 12. Ahí está en la defensiva el número 9 cometiendo una falta. Y ese es saque lateral según los señores árbitros. El número 9 de Tepuchetreco del Esférico, busca el que se lo pasa al número 12, solito, lanza, y esta vez lo desaprovecha, el balón lo tiene el equipo de Soles ahí, y antes el Esférico abandona el terreno de juego. El número 5 de Tepuchetreco del Esférico se lo pasa al número 4, al número 5 hace la finta, busca bien combinar, ahí lo presiona el equipo de Soles en la defensiva, ahí el número 7, casi pierde el Esférico, se lo pasa ahí el número 5, ¿quién? Ahí el número 10, lanza, no hay nada, recupera el número 7 y el número 11 el número 6, casi pierde el Esférico. Ahí busca aquí en cuidar, se lo pasa el número 9. 9 de Soles, el Esférico. Vas a ver qué hace este número 9. Pierde el Esférico. Cuando haya oportunidad, señores árbitros, el equipo de Soles solicita un tiempo fuera. Ahora sí que estos niños están. Falta del número 9. Falta el número 9. Cuando haya lugar, el equipo de Soles solicita un tiempo fuera, señores árbitros. Ahí el balón lo tiene ahí el equipo de Soles, el número 7, con el Esférico, se lo pasa al número 11. Pase equivocado en el número 5, lanza, nada. Y el número 10 abajo del anillo. 2 puntos para su equipo. Tiempo pasado. Ahí tiempo fuera. El número 9 de Soles se lo pasa ahí a su compañero. El 9 lanza y no hay nada. Ahí en la tabla el número 10. El 10 ahí con su sonrisa. Ya sabe que tiene los 1,000 pesos casi ahí en la bolsa. Ahí el número 5. 5 ahí. Trata de tirar, se lo pasa al número 4, lanza, no hay nada. Y el Esférico abandona el terreno de juego. El balón es para Soles. Ahí el número 11, se lo pasa al número 6. El 6 lo presiona desde ahí, se lo pasan ahí el número 15. 15, vamos a ver qué hace este número 15. Lo tapan. Taponean por ahí hasta allá, pues se me está trabando la lengua, creo que hace falta algo. Que hace falta las frías, dice por acá, hace falta agua. Ahí el número 5 de Tepuchetreco lanza y consigue 2 puntos más.
ahí el equipo de Soles, ahí el número 11, ya un poco agotados estos niños. Ahí el número 9, se lo pasa al número 15. 15, ¿a quién? Ahí el número 9 nuevamente. El 9 lanza y no hay nada. Y ahí está el número 11 recuperando. Tachinamiento ahí, se lo pasa a quién. Ahí centra el número 10. Un pase ahí el número 4. Casi se tropieza este número 4. Y finalmente el esférico sale fuera de la cancha. El balón está en poder del equipo de Soles, el número 9. 9, a ver qué hace este número 9. 9, trata de entrar, lo hace, lanza. Y con un ganchito consigue 2 puntos más. 2 puntos para el equipo de Soles. Ambos equipos se ven un poco cansados, pero con la ventaja de que Tepuxtepec tiene el poder, tiene la puntuación arriba. El número 4 de Tepuxtepec lanza, recupera nuevamente el 7, 5, el número 12 lanza y no hay nada, recupera ahí el equipo de Tepuxtepec, el número 5. Ahora sí que aprovechando la estatura de estos niños de Tepuxtepec, el número 5 nuevamente, el número 4, lo ahí el número 9 de Soles. No levanta la mirada, ahí estaba solito el número 8, pero fue demasiado tarde porque ya estaba ahí el número 10 para interceptar el balón. El balón lo tiene ahora el equipo de Tepuxtepec, el número 7, se lo pasa al número 5, ahí peleando el esférico contra el chiquilín ahí, y el balón es para el equipo de Soles, ahí el número 11, a ver qué hace, se lo pasa el número 9 con el balón, ahí el 9 lo presiona porque es el jugador más grandecito de este equipo de Soles. Ahí el número 15, pero este también no tiene miedo, híjole, estaba emocionado, ni modos, así es el partido. Ahí el número 15, el 11 de Soles recupera el esférico, se lo pasa ahí el número 9, pierde el esférico y falta ahí que marca el árbitro, Paul ahí del número 7, el balón lo tiene el número 8, antes, falta del número 7, Paul el 7, ahí el balón lo tiene el número 15, se lo pasa ahí al número 9, pero antes ahí estaba el número 5, el número 7 de Tepuxtepec, lanza y no hay nada, el balón lo recupera el equipo de Soles, el número 9. Vamos a ver qué hace el número 9, una bonita entrada y el esférico se niega a entrar en el arillo, así que el balón lo tiene el equipo de Soles, el número 8 con el balón, se lo pasa el número 9, combina el número 8, pero antes ahí está el número 10 presente para recuperar el balón, el número 5 de Tepuxtepec lo presiona ahí entre 2. Ahí el número 5 trata de escapar, lo hace un pase ahí el número 12, pero antes ahí. Ahí salió fuera la cancha del esférico, me parece, ya que no puedo ver desde acá. Picoteando hasta llegar a su tablero. Número 15, número 7, recupera. Sigue hasta adelante. Tira el número 4. El 5 remata. Y sale fuera. El número 10. Es el número 5. El 12. Hace sus lanzamientos. No puede. A él le están cometiendo una falta. Número 10, haciendo sus lanzamientos. Su segundo lanzamiento, tampoco.
Recupera el número 5 de Tepsepec. Ahí estaba el número 9 esperando y hace un bonito rompimiento con el número 8. El número 8 no pudo encestar. Decimos Ole, saca de meta, pero pues le bloquea Paula el número 4 de Tepsepec. Soles, número 6, número 5 de Tepuxtepec, buscando a qué combinar, se va número 10, Remat, lanza y el número 9 de Soles, ese jovencito va a ser mejor jugador entre 3-4 años. Número 4 de Tepuxtepec vuelve a recuperar, vuelve a tirar y tampoco. Cinco nuevamente, tira y no consigue. Recupera el número 9 de Soles al 15. Combinando a otro compañero que es Tepuxtepec, el número 4, tiró y no pudo encestar. Recupera el número 5, el 5 y el 12 y ahí está su enceste. 2 puntos más para su equipo. 15-9, ¿cómo se entienden? Van combinando y llegando, tratando de llegar a su tablero. 5 de Tepuxtepec, hace bonito rompimiento al número 10, solito, pero pues cuál solito, ahí estaba su compañero esperando. Cuando hay una oportunidad, faltando un minuto por jugar, el 10, sigue, faltando segundos. El 10 tirando y no pudo. Sí, el número 5 se lo quitan. Faltando segundos. El 4, el 5. El 10, el 9 ahí estaba esperando y órale, hace un bonito rompimiento. El número 8, el más alto. Hace sus tiros. No puedes estar. El número 4 de Tepuxtepec. Número 4 nuevamente. Le salió la. El número 4 va a sacar. El número 5 hace su media vuelta. No consigue. El número 4. Tiempo, señores. Autoridades de la cancha deportiva. Así es como hemos presenciado este partido final. El equipo de Tepuxtepec ocupa el primer lugar y el equipo de Soles se va con el segundo lugar. Ni modo, así es esto, como siempre les he dicho que